¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Leyendas Arceus. Y en este caso vamos a ver cómo se captura a la señorita Enamorus, ¿vale? El nuevo Pokémon de la... bueno, no sé qué generación, pero de Hisui, básicamente. Y para capturarlo tenemos que tener a estos tres señores de aquí, ¿vale? A los tres genios, tanto a Landorus como a Tornadus como a Zundurus. Una vez capturéis los tres, pues podréis venir a por Enamorus, ¿vale? Que sepáis que estos tres Pokémon tengo un... tres vídeos distintos en el canal, ¿vale? Cortitos, pero explicando, bueno, más que nada cómo se consigue cada uno de ellos para intentar solventar todas las dudas posibles. Los tenéis por aquí, ¿vale? Os dejaré por ahí alguno de ellos. Os veis los tres, capturáis a los tres Pokémon y después os venís a por esta de aquí. ¿Cómo se consigue? Bueno, venís con los tres en el equipo. No sé si es 100% necesario tener en el equipo, pero bueno, meterlos por si acaso. Y a mayores necesitáis tener el registro en la Pokédex completo, ¿vale? Con la Pokéball que os ponga que está al nivel 10 de progreso, ¿vale? Los tres. Cuando lleguéis, habláis con esta mujer y básicamente pues aparecerá este Pokémon por ahí por las nubes y se escapará. Esta mujer pues vale, básicamente nos dice que el Pokémon estará por aquí, ¿vale? Que lo enseño en el mapa. Por aquí, ¿vale? En Pantanal Carmesí y se ubica aquí. Vale, en esto, bueno, en Ciénaga Bermeja, pues básicamente lo encontraréis por aquí. Es complicado de capturar, no voy a ir, ¿vale? Porque es, bueno, ya veis, o sea, voláis por aquí, por encima y ya lo vais a ver. Va a estar protegido con el tornado y a mí ha sido el Pokémon que más me ha costado capturar con una diferencia altísima. O sea, es muy difícil de capturar. Primero le rompes la barrera, pero la primera no te vale para nada porque se vuelve a recuperar. Y a la segunda, pues te hace la misma. Hombre, están los cuatro durmiendo ahí. Vale, lo que iba, que es muy difícil. Y lo que voy a diciendo que a la primera que rompes la barrera no te sirve. Y tienes que romperla una segunda vez más para que empiece a funcionar lo de poder capturarlo, ¿vale? Una vez tengas la barrera rota, pues sí que ya puedes lanzar una Pokéball. O lo más recomendable, lanzar un Pokémon para acercarte a él. Los trucos para capturarlo, si hay alguno, porque os digo que es muy complicado capturarlo. Llevar el... a ver, que no lo tengo por aquí, pero lo muestro aquí, ¿vale? Aquí, el kit de artesanía. Tenéis que llevaros esto de aquí, el aerosol sigilo, ¿vale? Para que no se escuche al llegar, que bueno, ya os digo que tampoco sirve, sí que puede servir, pero yo no le tomo mucha diferencia porque es muy complicado. Y después un montón de estas Pokéballs, son para mí las mejores del juego, tienen una longitud altísima y por lo menos si aprovecháis las piedras y tal, pues os podéis ir aprovechando de acercaros al Pokémon, pero yo os digo que a una distancia, o sea, lo doble que esto... el Pokémon se te va a estar escapando cada 2x3. Además que te lanzan unos tornados muy muy potentes y te puedes morir. Y la verdad es que morirte en este juego cuando llevas muchas Pokéballs pues molesta, ¿no? Porque yo, por ejemplo, de Aeroballs llevaba un montón de ellas, llevaba 400 y ya visteis cuántas gasté. O sea, no sé si yo fui muy manco capturándolo o se me dio muy mal o realmente es difícil. A mí me costó muchísimo. Ya veis que me quedé con 170 y fui casi con 400. De hecho, lo que iba a contar es que me... caí de una vez, ¿vale? O sea, que me ganó. Y perdí 100 Pokéballs de estas. O sea, 100 Pokéballs de estas. La verdad, me dolió muchísimo, pero bueno. Para que sepáis que si lleváis cuanta más cantidad, más os van a sacar. Así que a mí, la verdad, me dolió muchísimo los 100 que me gastaron. Y después ya veis que hemos gastado unos 100 para capturar ese Pokémon. Me costó muchísimo, chicos. Dejadme comentar vosotros si lo habéis capturado, pues cuánto os ha costado. Y sobre todo, si habéis visto este vídeo para aprovecharos de cómo se hace, pues dejadme también cómo os ha ido, ¿vale? Si os ha ido tan mal como yo, o por el contrario, lo habéis hecho muy, muy sencillo. Y nada, chicos, básicamente eso, ¿vale? Eran unos pequeños trucos para capturarlo. Y sobre todo, las pautas que tenéis que seguir para tener a este Pokémon. Después voy a enseñaros cómo se consigue el objeto para transformarlos, ¿vale? Que eso pues lo dejo para el vídeo de ahora, que luego subiré pues al momento de este. Y por hoy creo que voy a dejar este vídeo y uno de Pokémon Unite, que bueno, si me vais a seguir por Twitter, ya sabéis lo que es, si no, pues seguidme para estar siempre informados de Pokémon Unite. Nada, nos vemos ahora mismo, chicos, chao.